Este podcast llega gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe. El suicidio de la izquierda moderna. Sudaca, Perú. Buen periodismo. La sola expresión de apoyo de la entonces izquierda predominante en términos ideológicos en el Perú, expresada en Verónica Mendoza, a la candidatura de un personaje homofóbico conservador cercano al filosenderismo magisterial y a la dupla conformada por este, Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, bastó para achicharrar a esa izquierda. Luego del triunfo de Castillo, el desplome se agravó con su participación en el gobierno, sin dignidad y siendo recipiente de maltratos políticos evidentes. Finalmente, expulsada la mano del régimen, sigue apoyando ciegamente todos los despropósitos del oficialismo sin importar su gravedad. La hondura del ridículo llegó cuando Anaí Durán renunció nada menos que a la presidencia de Nuevo Perú a cambio de fungir de asesora de la PCM. Y cabe preguntarse de paso, ¿qué hace Diana Miroslavis bien sentada en el despacho del Ministerio de la Mujer mientras el Ejecutivo promulga la ley que elimina la educación sexual integral del currículo educativo nacional? Esta izquierda, que supuestamente estaba en proceso de maduración y evolución ideológica, así como en los 80 aceptó la democracia como forma política esencial y abandonó las tesis de la lucha armada, empezaba a germinar una postura pro mercado que la conducía a ser una izquierda moderna, ha terminado por involucionar por un banal cuoteo de poder o alguna expectativa de que le vuelvan a ofrecer dichas cuotas en algún momento. La izquierda en el futuro inmediato va a ser dominada por el radicalismo. El colapso de las políticas públicas hará que la ciudadanía busque en los próximos comicios un candidato antisistema, no una agrupación acomodaticia como la que Verónica Mendoza o alguien similar podría querer representar. No es una buena noticia, sin duda, para la democracia peruana que una eventual izquierda moderna colapse, pero en este caso hablamos de un suicidio político desplegado por intereses menudos, errores estratégicos, cálculos torpes y la proverbial indefinición de su lideresa. La izquierda moderna murió en el Perú por acción propia. No fue resultado de una campaña de demolición de la derecha, de los medios, de los grupos empresariales, de la CIA o de algún sabotaje internacional. Fue obra y gracia de su cúpula cortoplacista, miope y dominada por intereses menudos de poder a cualquier precio, sin importar los principios y sin medir las consecuencias. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe.